Hola Lorena. Hola, hola Gerard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bien. Bueno, veo que ya va entrando, sí, ya va entrando la gente. Bueno, pues siempre lo que hago cuando hacemos un directo, pues primero dejo que te presentes, que expliques un poquito de dónde eres y de dónde trabajas. Y ahí entonces ya vamos empezando, ¿vale? Vale, bueno, muchas gracias. En primer lugar, por contar conmigo, porque me habéis hecho la cuarentena mucho más amena viendo los directos. Y bueno, para mí es un placer estar entre tanto crack. La verdad es que estoy muy contenta. Y es la primera vez que hago un directo, así que voy a intentar no ponerme muy nerviosa con esto, pero bueno, oye, al lío. Pues nada, yo para quien no me conozca, soy Lorena Carnero. Soy de Haro, de La Rioja. La Rioja es una comunidad muy pequeña. Haro es una localidad de 11.000 habitantes, más o menos. Y yo trabajo Haro, La Rioja, Logroño, País Vasco, Navarra, un poco de Castilla-León y más o menos ese es mi Esa es tu área de zona. acción. Eso es, eso es. ¿Y desde cuándo eres fotógrafa de bodas? Bueno, empecé, no sé exactamente cuándo empecé, pero yo cuando salí del instituto empecé estudiando algo que nada tiene que ver con este mundillo. Empecé estudiando algo relacionado con el deporte. Yo pensaba que era esa mi vocación, pero el primer año de estudios me di cuenta de que no era lo mío. Así que después de eso y de tener un poco de dudas de qué hacer, empecé estudiando imagen, un grado superior de imagen, que me gustó bastante. Y después de eso hice unas prácticas en una tienda de fotografía, que también me gustó mucho. Y luego pues estudié diseño gráfico y después de diseño gráfico tuve que hacer unas prácticas. Y me fui al extranjero, fui a Chipre. Y mi Ostras. jefe, aparte de tener una empresa de diseño gráfico, tenía una empresa de fotografía de bodas. Entonces me dijo, oye, pues yo ya sé que te gustan mucho las fotos y demás, si quieres venir con nosotros. Y estuve yendo y bueno, mi jefe tenía la empresa, hacía de los 7 días a la semana, hacía 3 bodas al día, o así más o menos. Ostras. Sí, porque era muy curioso porque venían extranjeros a casarse allí. ¿No? Es como que Vale. están en Las Vegas. Bueno, pues venían ingleses y rusos a casarse allí y eran bodas muy pequeñitas, muy íntimas, pero bueno, entonces podíamos hacer 3 al día, pero vamos, porque igual estábamos 1 hora y media o 2 horas como mucho en la boda. Y la verdad es que ahí es cuando le cogí el gusanillo a esto y me gustó muchísimo. Así que creo que también es una profesión que igual me ha ido siguiendo a mí. Y bueno, y después de eso, aquí cuando llegué había mucha crisis, nos pilló la crisis a todos. Así que Y nada, ahí sí, me puse a las. Yo creo que esto sería. aprovechaste. Sí, creo que esto sería como el 2010, una cosa así, o Ah, 2011. pues, o sea Sí. que llevas ya mucho tiempo de fotógrafa, Yo de bodas. creo que mi primera boda en solitario la hice en el 2012. Esa fue mi primera boda. Vale. Y bueno, mientras yo que trabajaba de socorrista en las piscinas climatizadas, el dinero pues lo invertí mucho en workshops, en preparación, en formación. Y bueno, pues hasta ahí yo creo que mi primera boda fue en el 2012 y a raíz de esa ya empecé a trabajar de lo mío y muy contenta, la verdad. ¿Y cómo has llevado el tema del COVID? ¿Te ha afectado mucho directamente con el tema de las bodas, muchas cancelaciones o se te han Sí. movido? Bueno, cancelaciones de momento no he tenido ninguna. Ah, mira, bueno. Sí, he tenido la suerte de que los novios siempre han contado conmigo cuando han tenido que cambiar su fecha de boda. Entonces, bueno, me ha afectado como a todos muchísimo. Además, es una situación que no hemos sabido gestionar bien porque tampoco sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, ha sido todo un poco raro y al principio cuando los novios me iban diciendo que iban a cambiar la fecha de la boda, a mí me parecía una locura. Yo decía, bueno, pero que esto no va a ser para todo el año. Claro, sí. Y ahora digo, ahora me quedan 6 bodas, ¿eh? Para este año de momento de 23 que tenía y todas las demás han ido al 2021. Y Ostras. lo que te digo, si no he cancelado ninguna, todas la han aplazado, pero he tenido la suerte de que los novios
antes de quedarse con una fecha, me han preguntado qué fechas teníamos libres. Entonces, con lo cual yo no puedes contratar nuevas bodas en las fechas que ellos quieren, pero bueno, estoy satisfecha con que mis parejas quieran seguir contando con nosotros. Hombre, pues sí, la verdad es que sí, porque sí que es verdad que hay muchos compañeros que han perdido bastantes bodas. Entonces, bueno, Sí. yo creo que también eso seguro que, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que están contentas contigo y pues que no han querido jugársela ni cambiar de fotógrafo. Entonces, ahora has dicho para este año que te quedan 6 bodas. Seis bodas, sí. ¿Cuándo tienes la primera? La primera la tengo el 25 de julio. 25 de julio. Y estos novios claramente me han dicho que se van a casar, que les ¿Mm? da igual la gente que venga, que ya están las invitaciones, quien quiera venir que venga y que no, pues, pero que se casan, porque si no, para el año que viene ya, si lo tienen que cambiar, que ya no se casan. Entonces, Que ya no. la siguiente la tengo el 8 de agosto, no sé si la cambiarán o no, y ya la siguiente en septiembre y en octubre el resto. Así que. Bueno, muy bien. Mira, vamos a ponerte un. Uy, espera, que la he liado. Ay, que voy a poner un poquito aquí, un momentito. Web para que se vea y vamos hablando. Aquí se ve, pero no te veo a ti. Ahora, ¿no? Sí. Vale, vamos a conocer un poquito más de tu trabajo. Veo que tienes bastantes cosas en el blog, que eso es guay, que muchas veces nos ponemos a reducir. Tú veo que tienes muchas cositas. Entonces, vamos a ir viendo mientras te voy preguntando un par de cosas, ¿vale? Y te voy a ir preguntando mientras vamos viendo tu trabajo. Espera que esto lo ampliaré un poquito para que se vea bien. A ver si puedo. Ahora, vale. ¿Con qué equipo usas? ¿Con qué marca trabajas? Trabajo con Nikon, con D750 y estoy muy contenta. Sí que en este confinamiento he ido mirando un poco cuáles son las nuevas novedades y demás. Creo que de momento me quedo, pero estoy pendiente un poco de lo que es vaya. Bueno, estoy con Nikon, pero tampoco es que me quede solo con Nikon. O sea, tengo abierta la mente a probar cosas Vale. nuevas. De momento me da buen rendimiento, pero sí que tengo ganas de probar alguna mirrorless o alguna cosita de estas. Las mirrorless son una. A mí, no sé, yo desde que probé las mirrorless ya no quiero nada más. Ya, eso me dice Pero. todo el mundo, que como me pase a eso, que ya no voy a querer otra cosa. Entonces, tengo un poco de pereza de empezar, De empezar, ¿no? pero bueno, luego es ponerse y oye. Sí, lo bueno que tienen las mirrorless, yo lo que veo lo mejor es que llegas ya a casa casi con la boda editada de luz, porque ya está prácticamente, pues lo que vas viendo ya lo tienes. Que con las reflex normales, ¿no? Quizá, pues si tienes un contraluz o un cambio de luz así fuerte, pues luego, bueno, si eres muy rápida aún, pero si no, pues a lo mejor tienes algún fallito. ¿Y Sí. lentes favoritas con una lente si te tuvieras que quedar? Yo me quedaba con el 35 seguro. Con el Últimamente, 35. sí, yo últimamente me trabajo bastante con el 28 porque cuando voy a casa de la novia, pues para que se vea bien el vestido, estiradito y eso con el 35 muchas veces no me da. Y con el 28 lo soluciono bien. Entonces, o sea, con el 18, perdona, con el 28. Con el 28. Lo soluciono bien y luego pues también utilizo el 85 para la ceremonia, utilizamos el 50, pero bueno, si me tuviese que quedar con alguno, con el 35 segurísimo. Con el 28, sí, es uno que quiero probar, que lo tengo ahí como muy. Sí. Me encantaría probarlo el 28, la verdad. Vale. ¿Y vas sola siempre en las bodas o vas acompañada? No, algunas bodas voy sola, otras acompañada. Si la boda es pequeñita, de menos de 120 invitados, voy sola. Me manejo bien ya en la situación. Si la boda es grande, 150, 200, sí que me gusta ir acompañada porque tengo la cabeza más despejada, ¿no? No, no voy tan rápido Claro. a los sitios y me puedo centrar más en otras cosas. Entonces, confío mucho en mi equipo y puedo ir pues más tranquila. Ostras, qué chula esta. Vale, a ver, espera, un momento. ¿Y el tema haces bodas de destino? O me has comentado que te movías en la zona de La Rioja, me has dicho.
¿Pero Y sí. haces bodas de destino o básicamente te mueves por ahí? Mira, no he hecho ¿Dónde una boda de destino nunca en mi vida. Me encantaría, evidentemente, te por ver nuevas culturas, nuevos lugares, nuevos emplazamientos, pero yo la verdad, tener que salir 2 días antes de mi casa para una boda, hacer la boda, luego volver más tarde de la boda. Yo soy madre, tengo un niño de 2 años y quiero dormir todos los días con él. Entonces, sí, si Claro. fuese una cosa puntual, lo haría, pero no me gustaría tomarlo como una costumbre. Sí que Vale, y me. él. Sí. Dime, dime. No, que en el extranjero nunca me han pedido, pero sí que me han pedido para Andalucía, para Extremadura, cosas así. Entonces, sí que les hago un presupuesto a medida, pero creo que se les hace tan caro que nunca me han Que no le. contactado porque Espera, pensando en. Sí. déjame abrirle a los perros, que si no, pasarla. Sí. Perdona, la estaba liando. Perdona, dime, dime. Eso, que pensando en que me tengo que ir 2 días antes, gasolina, hotel, aunque no esté trabajando en su boda, yo ya estoy allí por su boda, con lo cual es tiempo que hay que, yo creo que hay que facturarlo. Entonces, Sí, claro. no me compensa. Sigo encontrando bodas súper guays y novios maravillosos por aquí cerca y la verdad es que soy feliz así. Lo más lejos a lo que me voy, pues a Valladolid, Asturias, he hecho, Navarra también, que están como a 2 horas. Bueno, Asturias ya está un poco más lejos, 4 horas, pero bueno, ese es mi rango de acción. Pero bueno, es que ¿Y no me. cómo llevas el tema de ser madre con las bodas? Pues bien, la verdad es que, bueno, concilio mal con todo el mundo, pero tengo la suerte de que vivo en una localidad pequeña donde mi madre vive aquí, mis suegros viven aquí. Yo no tengo una tienda al público, tengo un estudio que está en los bajos de un piso. O sea, es un edificio y en el bajo tengo mi estudio. Está muy céntrico aquí en Haro y a pie voy a todos los sitios. Dejo a mi hijo en casa de mi madre o mis suegros, me vengo a trabajar, trabajo toda la mañana hasta las 3 de la tarde y si por la tarde tengo una reunión o tengo, porque también hago niños, hago familias, hago empresas, si tengo sesión vengo y si no, paso toda la tarde con mi hijo. Y con mi marido paseando. Ostras, jolín, entonces lo tienes. La verdad es que vivir en una localidad así es calidad de vida, ¿eh? Habrá gente que no le guste, ¿eh? Que le guste la ciudad y eso, pero a mí me gusta vivir así y vivo muy, muy tranquila, la verdad. No, hombre, joder, no, 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 yo lo veo muy bien, la verdad. Sí. Y si tuvieras que escoger una temporada como soñada o tu temporada perfecta, ¿cómo sería? Bueno, más o menos me has dicho que todas o casi todas, ¿no? En tu zona. Sí. ¿Qué tipo de bodas serían las que más te gustaría tener? ¿El número de bodas que te gustaría hacer como máximo? ¿Cómo sería tu temporada ideal? Mira, yo siempre cuento que tengo que hacer al año mínimo 20 bodas, ¿vale? Para Vente tener vos. un año bueno, pues 20 bodas. El año pasado hicimos 32. Y la verdad es que acabé un poco agotada. O sea, no agotada, pero un poco cansada, sí, ¿eh? Se me notó un poco al final que estaba un poco cansada. Pero al final es un trabajo que me gusta tanto que creo que podría hacerlo todos los fines de semana. O sea, no, yo he elegido un trabajo en el que no trabajo nunca, la verdad, porque voy a un sitio en el que conozco gente nueva, la gente está súper contenta, son gente de más o menos de nuestra edad, ¿no? Que hay gente joven con la que conecta súper bien. Me encantan los saraos, me encanta bailar, con lo cual para mí es un trabajo soñado, entonces podría hacer bodas, ya te digo, todos los fines de semana, pero una temporada buena sería entre 20 y 30 bodas, más o menos, en ese rango estaría bien. Hacer alguna boda un poco más fuera de mi entorno, una o dos, tampoco más pido. Y la verdad es que no tengo así una boda soñada, me gustan civiles, me gustan religiosas. Yo donde me quieran tener allí estoy y súper contenta de que me hayan elegido. La verdad que no tengo muchas preferencias. Sí que me gusta trabajar en sitios donde no he estado antes. A mí también me pasa eso. Sí, es un ejercicio súper bueno cuando llegas allí y ya ves todos los planos, toda la luz. Me encanta. Y cuando trabajo en sitios que ya he trabajado antes, por aquí hay varios restaurantes y varios sitios donde he trabajado varias veces. Para mí es un ejercicio que la boda no sea igual que la anterior que he hecho en ese sitio, que todos los novios tengan
su reportaje diferente. Hombre, siempre hay fotos que funcionan muy bien en esos sitios y que las haces. Pero bueno, la verdad es que allí donde me quieran tener, ya te digo que esa es mi temporada soñada, no le pido No más. tienes. A mí lo que has comentado de los restaurantes también me pasa, ¿no? Que eso, que por un lado también está bien si conoces un poquito a la gente o el sitio, sabes, los fotos que funcionan, pero por el otro lado que tú dices, ¿no? Que también te obligas a que, pues no hacer la misma foto del otro día o no acomodarte, ¿no? A hacer lo que habías hecho el otro día. A mí también me encanta ir a sitios nuevos. Y en cuanto a flujo de trabajo, ¿con qué sueles trabajar? ¿Con qué seleccionas las fotos y con qué las editas? La selecciono con el Photomachine y las edito todo con Lightroom y hay veces Fotomachín no lo conozco. Verdad, Photomechanic, lo siento. Mecánica, vale. El Photomechanic. No sé por qué he dicho Photomachine, la verdad, pero bueno. Tranquila. Es que ahora está dándole vueltas, digo, porque mira, soy Sí. friki, yo digo, me suena eso, digo, me suena. No, y luego edito en Lightroom y hay veces que utilizo Photoshop para algunas fotos en particular y en especial. Si no, también utilizo Alien Skin, también para algunas fotos en particular, no para todo, en alguna que creo que puede funcionar algún ajuste en concreto, pues lo utilizo también. Y luego nada, lo exporto todo, lo subo, ahora de momento lo subo a SmoothMove, pero estamos haciendo la página web nueva con mi propio servidor para subirlo a mi página web y que los novios tengan que meterse directamente en mi página web y lo descarguen desde allí. Pero Y bueno, lo lo trabajo descargan. en SmoothMove y descargan ahí con el link de descarga. Lo paso por el JPG Mini, o sea, por el Mini y ya está. Ese es mi flujo de trabajo. Y para el tema de los álbums. Utilizo Smart Album y se lo mando a los novios, los novios me hacen las correcciones que quieran, si quieren cambiar. Generalmente, bueno, yo les dejo libertad, ¿eh? Pueden elegir ellos las fotos. Ellos, todos son muy valientes al principio al elegir las fotos, ¿no? Las queremos elegir nosotros. Pero yo les digo, bueno, elegir una entre 100, 150, pero dice, mira, es que no podemos bajar de 400, elígelas tú. Ostras. Entonces, Bueno, que pues, eso está genial, eso es que le gustan. sí. Y hay otros novios que me dicen, bueno, elígelas tú porque no sabemos qué elegir, pero que estén estas fotos, ¿no? Que estén estas en concreto. Entonces me dicen las fotos en concreto que quieren, yo las utilizo y luego imaginación total para hacerlo como a mí me guste. Se lo mando, ellos me dicen que cambiar y que no, y una vez que he hecho ya todos los cambios que me han pedido, pues lo envío al laboratorio y ya está. Y ya está. Bueno, muy bien. ¿Y por dónde te llegan la mayoría de las bodas? Pues me llegan en el boca a boca muchísimo. Novias de novias, yo hago una boda y hay alguna novia. Ahí hago alguna pareja que me contrata, eso me funciona súper bien, el boca a boca. Y por Instagram me llega muchísimo también. A través de mi página web también. Eso es, pero ya te digo que el boca a boca y pues los compañeros del sector con los que ya pues te llevas bien, con los restaurantes, las fincas, que oye, pues si estás buscando fotógrafo, pues nos recomiendan o lo que sea. Y esa es mi mejor publicidad, la verdad. Pero Hombre, Instagram sí. es muy, muy buen escaparate. Hombre, el boca a boca yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque significa pues que han quedado contentos, luego pues también volver a ver a las parejas muchas veces, ¿no? Que esto Me la verdad encanta es que es muy. volver a ver a las parejas. Muchas veces ya me los encuentro con niño en la ceremonia de su amiga y siempre les hago alguna foto también, pues hombre, pues también, pues de cortesía y además que me alegro de volverlas a ver. A veces me traen a sus hijos también aquí a hacerle las fotos al niño y al bebé. Ostras, qué guay. Sí. Y esta foto, que veo Sí. que no hay nadie, que creo que me hayas comentado, ¿no? Que no era así, ¿no? No, 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 era un día de verano en Madrid. En el Retiro, no sé si ya eran las 8 o 9 de la tarde y estaba a reventar de gente, a reventar. Y siempre digo, estoy muy orgullosa porque estuve una mañana entera quitando gente No vaya entera quitando. y tengo que buscar el antes para volver, para poner antes y el después porque la verdad que terminé con un dolor de mano que me llegaba hasta el hombro de quitar gente, pero claro, yo no le puedo decir a la gente que se vaya, pero quería hacer esta Claro. foto con esa luz y digo, de aquí no me voy sin hacerla, yo la hago y ya luego ya
veré cómo quito a la gente y la quité. Y la verdad que estoy orgullosa, la verdad. Hombre, pues la verdad es que sí. Aparte que no sé, hubo como, bueno, todavía lo hay un poco, como el hecho de que la gente que, porque antes se trabajaba mucho con Photoshop, luego se pasó al Lightroom y ahora mucha gente pues no trabaja con Photoshop, no sé qué. Y yo pienso igual que tú, ¿no? Que en principio, si se puede evitar por el tema de trabajo, o sea, por el tema de velocidad y tal, sí, pero si vas a mejorar la foto y tal, ¿por qué no vas a utilizar una herramienta que te ayude a sacar una mejor imagen, como este caso, ¿no? Que muchas veces Claro, nos sí. cerramos a, no, no, yo solo Lightroom, Photoshop, no. Pero No, bueno, que si te va a sí. ayudar a mejorar una imagen que no se podía, en ese momento no tenías otra opción, no se podía tirar mejor por lo que tú dices. Si está la gente, tampoco puedes hacer otra cosa, ¿no? Cuando empecé a estudiar, no existía Lightroom, solo había Photoshop. Y entonces yo aprendí Photoshop bastante, bastante bien. Entonces, y ahora ya lo tengo un poquito más dejado. Pero como te digo, también hago niños y hay que hacer separación de frecuencias, hay que limpiarles la piel, entonces tiro mucho de Photoshop. También hacemos aro, ya tengo que estamos en La Rioja, hay muchas bodegas, tengo que hacer botellas de vino a esas bodegas y lo tengo que hacer solamente con Photoshop, por ejemplo. Entonces sí que es una herramienta que utilizo bastante a diario, pero bueno, sí, si tengo que quitar gente la quito. Si va a merecer la pena, la toma, lo hago seguro. Pues sí, hombre, yo creo que en este caso, porque con gente luego estas fotos sí que es verdad que no tienen nada que ver. La verdad es que esta foto es súper chula. Gracias. Y esto es en San Juan, ¿no? Que antes lo hemos hablado, que a mí me Sí, encantaría ir ahí. estos novios tuvieron dos posbodas porque ella es de Madrid y él es de Mungia. Se casaron en la tierra de él, en Mungia. Ella quería hacerse posboda en Madrid y fuimos a Madrid y luego fuimos a la tierra de él a hacer otra posboda en San Juan de Gaztelugatxe. Así que yo siempre digo que son los novios que más han rentabilizado el vestido y el traje, porque se lo Hombre, puso pues dos sí. veces. Sí. Ostras, está chulo el sitio por eso. Es muy bonito, es muy bonito. Yo tengo ahí como un que tengo muchas ganas de hacer una boda, pero hay una boda, un posboda, pero al final Aquí nunca me sale y tiene una está pinta. Sí, yo lo tengo a 1 hora y media o así en coche. Está bastante cerquita y creo que ya es la tercera vez que voy allí a hacer posbodas. La verdad que es un sitio que da mucho, mucho juego. Sí, la verdad es que sí, ya veo que sí. Y el tema de paquetes, ¿cómo lo trabajas? ¿Tú trabajas por paquetes? ¿Trabajas pues simplemente pues por separado? Así Mira, también para ayudar un poquito a los que están empezando. tengo un dossier súper fácil, con el IVA incluido. A mí no me gusta ir y no ver el IVA. O sea, no me gusta estar con la calculadora viendo. Mira, pues para los que estén empezando, tener en cuenta que cuando os pidan presupuesto, van a pedir presupuesto a más fotógrafos. Si se lo dais todo más mascadito, es mejor, ¿no? Os van a tener más en cuenta, yo creo. Yo creo que Mis packs son muy fáciles. Uno va con álbum y el otro sin álbum. Punto. No hay más. Y luego, preboda, posboda, aparte, álbumes de padres aparte y todo lo que quieran en extras, aparte. Pliegos también aparte y eso son extras. Nosotros trabajamos por servicio, no por horas, ¿vale? Si en una boda nos tenemos que quedar un poquito más, tampoco nos ponemos el reloj. Hombre, si me tengo que quedar 5 horas más, pues sí, pero no, no nos ponemos el reloj, trabajamos por servicio. Y en temporada alta, que va de mayo a octubre, no cogemos bodas, medias bodas ni bodas pequeñas, pero en temporada baja, pues si hay o un viernes o cosas puntuales, sí que hacemos presupuestos a medida de bodas un poco más pequeñas, que igual requieran de menos horas, pero si no, no. Sí, Y no, así no. hace todo trabajo, la verdad. Hombre, la verdad es que yo opino igual que tú, del tema de, sobre todo, darlo fácil y el tema de los IVAs, yo también opino pues de te ponería directamente el IVA, que aquí cada uno ya con su estrategia, ¿no? Pero yo opino exactamente igual que tú. Ay, ¿esto Es dónde San es? Sebastián. Ah, vale, sí, vale. Verdad que me había confundido. Y el tema de bodas pequeñas, ¿te ha salido, ha cerrado alguna boda ahora con el COVID para el año que viene? O sea, no ha Pues cambiado, digo, nuevas. durante el COVID he cerrado 3 bodas. Ha sido extra bodas nuevas, quiero decir, no bodas de que se han cambiado. Durante el COVID he cerrado 3, que a mí me ha parecido bastante flipante, la verdad. Y sí que me han llegado bastantes presupuestos. Si yo ya contando
Con las bodas que tengo de este año, pero el año que viene ya sería un año normal, porque tengo 22 bodas ya. Pero claro, Claro. hay que ir ahora rellenando los huecos con bodas nuevas, pero a ver cómo se da. La verdad es que este sector, yo ya, esto es una pandemia mundial y todos estamos fatal, ¿eh? Pero este sector, yo creo que hasta el 2022, 2023, esto no se va a recuperar del todo, la verdad. Pero Sí, la bueno. verdad es que está un poco. Aparte del tema del rebrote, ¿no? Que yo creo que también es un poco está ahí el miedo, que no nos fastidie. Claro. También están las parejas con el miedo, ¿no? De, pues yo qué sé, que llegue septiembre, octubre y que de golpe digan, pues, confinamiento, confinados otra vez o cosas así. Que yo espero y Claro. tengo la esperanza de que no, pero claro, Eso es, también está ahí. tengo bodas en octubre que los novios tienen ya una fecha, por si acaso, para el 2021, por lo que pueda pasar. Pero claro, no, nadie sabemos si va a haber rebrote, si no va a haber, si el año que viene va a estar todo bien, si no. Es una incertidumbre tan grande que tampoco podemos adelantarnos, con lo cual, pues, a verlas venir un poco. Sí, la verdad es que no, la verdad es que no, no queda otra. Estas, ay, perdona, esta es la que acabo de poner ahora que me ha llamado la atención. Vale, y el tema, a ver, espera, que tengo por aquí la chuletilla. Esas Vale, son las tema bardas flash. reales, por ejemplo. ¿Dónde? En las Bardenas Reales de Navarra, si echas un poco más para atrás, ya vas a ver, vas a conocer el sitio seguro. ¿Aquí? No. No, para abajo, para abajo. Ah, vale. A ver. Voy a ampliar un poco para que se vea bien. Ostras, pues ahora mismo no me ubico, pero me parece súper chulo. Sí, está en Navarra, también a 1 hora y media o 2 horas de por aquí. Sí, ¿no, no ves el pico del final de la Sí, carretera? ese sí, es verdad, ese sí que me suena. Sí, pues las Bardenas Reales. Vale. Aquí es un sitio, va, precioso, ¿eh? Claro, y ahí con el, ahora que estoy viendo el cielo ese, eso es bastante común, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, aquí en el norte, aquí si te sale una boda con claros y es civil, te fastidia, pero si es nubes y claros te queda guay. Y aquí es Claro. bastante bastante Ah, común sí. las nubes. Sí, que por un lado muy bien, porque claro, tienes. Bueno, que no tienen las luces de aquí que tenemos por aquí por Cataluña, que está siempre soleado y está bien, pero también tiene sus cosas malas. ¿Tú qué prefieres, trabajar con luz dura o con pues así, con tema nublado y demás? Prefiero nublado y atardecer. Esa es mi. Mira, para todas las que me has preguntado, ¿cuál es tu boda ideal? Bueno, pues que sea nublada y atardecer. Nublado y Sí. atardecer. Mi boda ideal, pero si le preguntas a la novia, te dirá, no, no, que haga sol, que Claro, haga sol. caja sol, ¿no? Claro, Sí. sí, la Incluso ha verdad. habido bodas en las que cae un poco de lluvia y luego se te queda ese halo tan bonito con las nubes. No sé, y me mola, ¿eh? Pero las novias me matan si les digo que quiero que llueva un ¿Qué poquito quieres? Pues sí. ¿Y el tema, has empezado ya a hacer fotos después del COVID o todavía no? Sí, ya te digo que aquí en mi estudio también hacemos niños. Vale. Y de repente, esta semana pasada, aquí han dicho las comuniones, el 4 de julio empezamos, así que tengo esta semana que viene entera de comuniones. Entonces, tengo que sí, tengo trabajo, tenía botellas de vino para una bodega que fotografiar, tengo las comuniones, tengo algún bebé. La verdad es que ha sido dejar el confinamiento y sí que se me ha empezado a mover el trabajo. Así que bueno, no tenemos bodas, pero mientras tengamos un poco de lo demás, pues podemos ir adelante. Hombre, pues sí, la verdad es que lo importante es empezar a volver a moverse todo, que ya parece que poco a poco, Sí. ¿no? Menos mal que parece que no se acabe nunca esto, pero bueno, que por lo menos eso, que lo bueno es que has podido cambiar todas las fechas, que eso también las bodas de destino, ¿no? La gente que está haciendo bodas de destino que está sufriendo también bastante más este tema, Claro. que no es tan fácil. Y pues esa gente sí que tiene que cancelar las bodas. Mira, te preguntan por aquí, Isaac. Bueno, porque dicen qué pasada de fotos, estoy flipando. Y luego te dicen, hola Lorena, ¿cómo aconsejas que hagamos los nuevos contratos?
para que el año que viene estemos protegidos de las cancelaciones y aplazamientos del COVID. ¿Cómo has trabajado este tema? Bueno, pues la verdad es que primero hablando con los novios con mucha empatía y poniéndonos en su lugar, pero también nosotros somos, a ver, no, yo no me considero una buena empresaria, pero al final tienes un negocio y tienes que llegar a su boda, tienes que llegar a su boda porque habrá gente que igual tenga que cerrar su estudio. Sí. Entonces, yo en los nuevos contratos, además es que estamos cambiando toda la imagen de marca y los nuevos contratos van con la nueva imagen de marca. Bueno, todo un poco, ha sido todo un poco de golpe. Entonces, yo lo que les propongo es ser las condiciones las mismas que el año que me han contratado, las mismas condiciones. Simplemente, si contratan el álbum y a mí me hacen una subida del álbum que la tienen que asumir ellos, igual no sube el álbum, no lo sé, la verdad, pero bueno, sería una subida mínima. Y bueno, que esto sería efectivo para el 2021, que si se tiene que cambiar el 2022, yo ya no co cogería otra reserva nueva. Pero no vamos a cobrar una reserva nueva para el 2021 ni nada, pero sí que dejarlo todo por escrito, aunque sea un anexo que dé fe de que tú ya no vas a trabajar en su boda, que vas a estar en su boda del año que viene con las mismas condiciones y ya está. Y no, es que yo creo que no hay ninguna fórmula mágica para esto. Simplemente hablar con los novios, quedar bien con ellos, que también ellos entiendan tu situación y ya está. Sí, la verdad es que nos ha pillado a todos desprevenido esto. Yo creo que todos ahora hemos empezado a cambiar contratos, ¿no? Viendo cosas que nos fallaban. Pero bueno, sí, yo creo que nos ha pillado a todos un poquito, un poquito sin saber muy bien cómo teníamos el contrato de bien o mal. Y luego, pues eso, ¿no? Lo del tema de los anexos. Entonces, ¿tú has decidido por hacer un anexo o contrato nuevo? Has comentado, pero no me ha quedado Bueno, claro un anexo si. en el que pone lo mismo, o sea, en resumido, que es lo mismo y ya está. Eso he hecho eso. Pero de todas Vale. formas, yo creo que mejor también, hay que dejarlo todo por escrito, es verdad, ¿eh? Pero hablándose bien de Sí. la gente, y yo creo que hablando con las parejas, y yo además tengo que agradecerlas mucho que hayan contado siempre con mi trabajo, ¿no? Me llamaban novias, me decían, oye, Lorena, el restaurante me ofrece estas tres fechas, ¿cuál tienes libre? Pues tengo libre esta, pues nos quedamos con esta, con lo cual. Ellos han hecho el esfuerzo de tenerme a mí, yo también tengo que agradecérselo de alguna forma y tampoco voy a hacerles firmar otra vez muchas cosas, no, simplemente, oye, dejamos el día este que no voy a trabajar para vosotros, está libre, pues acaso me sale algún otro trabajo y el año que viene trabajo con vosotros en vuestra boda. También esto se puede hacer, yo soy un poco más fotógrafa de casa, es lo que te digo, que yo trabajo en un área muy pequeña y muchas bodas las hago de gente que es de Aro o alrededores y es gente que me está viendo por la calle todos los días y que me para por Claro. la calle, oye Lorena, ¿cómo está la situación? No sé qué. Entonces, teniendo un trato más cercano también con la pareja, lo que te digo, yo no tengo bodas de destino que me llaman los novios desde Singapur o desde algún sitio así. Y que es un poco la comunicación un poco más difícil. La comunicación que tengo con mis novios generalmente es muy fluida porque viven por aquí cerca. Entonces Claro. es todo más fácil. Sí, aparte de lo que has comentado, ¿no? Que muchos te vienen encima de recomendados y bueno, pues Sí. todo es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que estuviera empezando ahora o por qué le aconsejarías a la hora de, pues ahora empezar con tal como está la situación? ¿Qué es lo que, por ejemplo, considerarías que está bien para empezar? O sea, ¿por dónde tirar? ¿Si por portales de bodas, por publicidad o cómo le puedes aconsejar a la gente que empieza? Pues, a ver, yo cuando empecé, es que no sé cómo ponerme para que se me vea recta en la pantalla, ¿eh? Me estoy venga a girar, así estoy bien. Ahora está bien, sí. Vale. Pues, a ver, yo cuando empecé, yo lo tengo como una visión muy clara de cuando empecé, o sea, tampoco me parece que fue hace tantos años, aunque la vida vaya para adelante, parece como que fue ayer cuando empecé. Yo recomendaría que hacer muchas fotos, pero que sean tuyas propias, ¿no? En alguna ocasión me ha llegado algún currículum de gente que está empezando y que quiere venir de second conmigo. Y yo la verdad que nunca he sido second de nadie, en realidad, ¿no? Sí que estuve en Chipre aquella temporada, pero fueron 3 meses simplemente haciendo fotos.
Sí que mi jefe me daba mucha libertad, pero tampoco luego me daba así consejos de cómo hacerlo mejor ni nada. Entonces, yo creo que haciendo mucha prueba y error, muchas fotos, publicando, que lo vea la gente, ahora hay muchas redes sociales, Instagram, Facebook, un montón de cosas para enseñar y sobre todo, a mí lo que mejor me funcionó fue ir a workshops. O sea, yo los fotógrafos que me gustaban, bueno, que me siguen gustando a día de hoy, si publicaban workshop, cogía lo que ganaba en la piscina trabajando de socorrista y lo invertía en eso, en formación. Y una de las cosas que mejor me fue una crítica de portfolio que me hizo un fotógrafo y me puso fina, verde, pero todo lo que me dijo lo llevé a cabo. Y tener también un objetivo muy claro. Si te quieres dedicar a esto, vea por ello. Y si tienes ilusión y pasión, no pasa nada si no tienes experiencia, porque muchas veces la ilusión y la pasión suplen, ¿no? Yo tenía mucha ilusión por este trabajo, me gustaba muchísimo. Y cuando empezaba, había gente que me pedía presupuesto, pero nunca terminaba de cerrarlos. Porque me veían, pues una chica pues, de 23 años que está empezando, no tiene mucha experiencia, a ver si no la va a liar en la boda. Y yo la verdad es que tenían razón, o sea, en no contratarme, pero por cada no que me decían, yo más insistía, más practicaba con mis amigas, con mis sobrinos, con la gente de alrededor y más intentaba formarme y más intentaba demostrar lo que valía. Para mí una boda, cuando yo empezaba, y a día de hoy también, para mí una boda era una nueva oportunidad de demostrar lo que sabía hacer. Me ponía súper nerviosa, ¿eh? Cuando llegaba a una boda, no dormía por la noche anterior, o sea, fatal, pero también me mantenía alerta el estar fotografiándolo todo, que no se me olvidase nada, los zapatos a la familia. El ramo, todo, todo, todo lo fotografiaba y trataba a mis novios, intento también tratarlos así ahora, evidentemente, como reyes, ¿eh? Que no tuviesen ninguna preocupación. Por otras cosas me da igual, pero por las fotos, que estuviera todo, todo fotografiado. Una de las Que cosas no que se también mueve. hago, si es cuando termino la boda, yo me casé hace 4 años, ahora va a hacer, y yo me acuerdo que tenía muchas ganas de que me mandase alguien fotos, me da igual, fotos de móvil, de vídeo, me quería ver vestida de novia. Entonces yo entiendo que esa ilusión que tenía yo la tienen ellos. Cuando Sí. llego, bueno, el sábado hago la boda, el domingo descanso, porque yo mientras estoy trabajando no estoy cansada, pero cuando llego a casa digo, joder, estoy reventada de tantas horas. Entonces el lunes o el martes lo dedico a hacerme las copias de seguridad, a elegir las fotos de esa boda y cuando veo un par de fotos que me gustan así, las edito rápidamente. La Y se las mando por WhatsApp o por correo electrónico. Ellos contentos de haberse visto de novios y ya les preguntas, oye, ¿puedo publicar alguna? Y están tan emocionados que siempre dicen que sí. Entonces, todos ganamos, ganan ellos, gano yo y así. Ya te digo que mi consejo es, el primero, esta es una profesión que se hace con pasión, si no, no se puede hacer, como muchas otras profesiones. Pero esta en concreto, porque es un día en la pareja, es un día súper especial y tienes que estar involucrado y con ellos porque, joder, la verdad es que es un día precioso, con sus familiares, con sus amigos, nunca más se van a volver a juntar tanta gente que les quiere. Entonces, tienes que estar muy apasionado con esto. Además, estar todos los fines de semana escuchando el chacacha del tren, te digo yo que no es para todo el mundo. Entonces, No, eso tienes toda razón. y Te todo tiene que eso. gustar. Eso. No sé, la Sí, yo. pregunta era que les aconsejaría. Bueno, pues he dicho muchas cosas, pero no sé si alguien sabrá No, otra hombre, cosa. yo creo, no, hombre, yo creo que sí. Yo creo que el tema de la formación, que yo creo que es súper importante, ¿no? Y aparte ahora está tan extendido y tan, como tan fácil. Hay muchos workshops, hay pues también online, hay bastante cosa que ahora se puede aprovechar, ¿no? Que quizá antes estaba como más. Yo Sí, cuando yo. empecé a también hace unos 7, 8 años también, y yo me acuerdo que No. no había tanta cosa. Es como más accesible, ¿no? Todo. Sí, había muy poquitos y online yo creo que no había ninguno. Ahora, yo creo que presencial es mejor, ¿no? Que yo me acuerdo de Sí, workshops a los yo que creo que iba, que también. también traían alguna pareja y veías al fotógrafo disparar y tú también podías disparar y luego veías las fotos y las editabas con el ponente.
Y yo, la verdad, todos los años invierto dinero en seguir formándome, porque, como te digo, no solo aparte hago bodas, yo soy muy joven y creo que tengo tiempo por delante para aprender a hacer mejor los newborn, para aprender a hacer mejor familias. Por ejemplo, la fotografía gastronómica me flipa y es ahora lo que estoy un poco, ahora con esto del coronavirus, que tiene un poco de parón, he querido un poco aprender más de fotografía gastronómica, que también me piden por aquí y que me encanta. Y los bebés me gustan mucho también. Y la verdad que así en general, si tendría que quedarme con algo, sí que me quedaría con las bodas, pero si me quitan las bodas, con lo demás también soy muy feliz, así Con que la demás también. Bueno, sí. joder, está muy bien. Y ya en el tema específico de bodas, ¿cuál sería tu momento favorito de una boda? Mi momento favorito, yo creo, a mí en general todas las bodas me gusta todo menos el momento de las fotos de grupo. Yo creo que no hay fotógrafo que le pueda gustar el momento de las fotos de grupo, porque siempre el tío de la novia está en el servicio, hay que esperarle, la novia al final se cabrea, es normal, porque es mucho tiempo ahí parados los novios con las fotos de grupo. Intento darles algunos consejos para ese momento. Pero bueno, creo que el que más me gusta cuando llego a casa de la novia y ya estoy allí, es como ya empiezo a trabajar y empiezo a ver los sitios y la novia está pues maquillándose o peinándose, está con su familia, relajada, feliz. Ese me gusta mucho. La ceremonia me encanta. Cuando es ceremonia civil y hablan sobre los novios o incluso los novios hablan, me emociona muchísimo o hablan de cómo se conocieron. Joder, la verdad es que estás trabajando con personas y es muy bonito. Y luego hay una tontería que a mí me gusta mucho, que igual a nadie le gusta, pero a mí me encanta, es cuando los amigos les ponen las típicas proyecciones. Aquí se lleva mucho, no sé si allí, pero les ponen Sí, las también típicas soy yo. proyecciones desde cuando eran pequeños hasta que se conocieron y aún Sí. me. O sea, no sé, pero me gusta un montón verlo. Y no es un momento que yo les hago un par de fotos riéndose y eso, pero tampoco es un momento que sea fotográfico. Es un momento nada más de emoción, pero es que me encanta. Y me gusta mucho, hay veces que hago bodas a gente con la que he estudiado en el instituto. O sea, aquí cerca, ¿no? De donde yo soy, pues, oye, Lorena, que me caso, tal. Y aunque no seamos amigas, pero sí que hemos compartido pues momentos en el instituto, voy a su boda. Y veo esas fotos y me gusta un montón, la verdad. Pero bueno, en Hombre. general me gusta todo menos las fotos de familia, todo lo demás. Todo menos las fotos de familia. Bueno, me ha parecido raro lo de las proyecciones, porque yo hablando con compañeros también es como, yo sería como se pelean entre el peor momento junto con las de las de grupo. No, pues a mí me gusta. Y bueno, si es cortito a uno, si es algo así divertido, pero cuando se hacen un poquito largas, A ver. cuando se hacen de 20 minutos o 15 minutos, Sí, por sí que se me favor, hace eso un poco, se me hace un sí. poco pesado. Pero Eso bueno, también es un poco pesado. quitando eso, vamos, que te gusta casi toda la, disfrutas Sí, casi toda la sí. boda. Bueno, ¿y cuánto sueles tardar en entregar una boda, más o menos? Pues por contrato pongo que 90 días, pero un poco por curarme a mí, pues acaso imagínate que caigo mala o lo que sea y tengo que estar. Pero intento entregarlas en menos de 2 meses, en menos de 60 días naturales. Cumplo con ese periodo de tiempo, porque luego, joder, la gente se quiere ver, pero como te digo, yo ya para entonces les he mandado esa semana bastantes fotos y también pues las ansias de los novios bajan un poquito. Pero Claro. menos de 60, intento menos de 60 días, pero también depende un poco, no es lo mismo una boda de mayo, que es cuando empezamos la temporada, que una boda de agosto, que ya has hecho junio, julio, Claro. agosto, y entonces vas un poquito más, vas arrastrando un poco más de trabajo. Pero bueno, 60 días más o menos, incluso menos, es lo que tardo. Te iba a preguntar antes, lo que pasa es que como has dicho que tenías 6 para este año, ¿puede ser? Sí, 6. Vale, te iba a preguntar que cómo habías gestionado todas las bodas que se te habían pasado para este año en el contrato, el tema de los plazos, pero claro, tampoco tienes tantas, claro, porque a mí sí que, por ejemplo, me ha pasado que yo ahora creo que me quedan 22 para este año y no empiezo hasta. Entonces, claro, yo sí que creo que no voy a poder cumplir porque antes tenía 30 en
10 meses y ahora tengo 20 y pico, 4 o 5. Entonces, te iba a preguntar eso, pero como me has dicho que tienes 6, no has cambiado el tema de los plazos ni nada, lo sigues manteniendo igual. No, porque, a ver, la primera la tengo el 25 de julio y pues, en 15 días van a tener su boda estos novios. Claro. O sea, creo que tarde más para entregársela. Sí, aparte seguro que la primera, con las ganas que tenemos todos ya de empezar Sí, a trabajar y sí, de sí, sí. todo. Además, llega el sábado y pienso, hoy se casarían fulanito y menganito. Yo sé que mañana se casarían unos novios a los que le hice a la cuñada la boda del año anterior, ¿no? Y Claro. bueno, es un pueblo muy cerquita aquí de Haro que se llama Cordovín. Le hice la boda a estos chicos. El hermano del novio le pidió matrimonio en la boda a esta pareja a la que yo mañana le hacía la boda. Entonces, estoy pensando muchas veces, joder, ahora sería el cóctel o ahora sería el no sé qué. La verdad es que llega un sábado en el que no tengo boda y me siento como rara. Pero bueno, disfruto con mi familia, o sea que igualmente, pero sí que me gustaría estar trabajando, la verdad. Y ya no es por Hombre, un tema pues. económico, es por un tema de que mi vida es así y me gusta como es, la verdad. Sí, la verdad es que el tema de los fines de semana, sí, yo también se lo digo a mi mujer, que aprovechemos dentro de lo malo, porque esto ya no, en principio Ya, ya no lo sí. volverás a hacer, porque luego el año que viene o todos los otros, ya cuando llega verano, ya sabemos que por fin de semana nos Ya. toca boda. Y este año, pues mira, los sábados, aprovechar lo que nos queda, dentro de lo malo, evidentemente, pero bueno. Que luego en principio esto ya no vuelve. Ya sabemos que en verano los sábados nosotros no los tenemos libres. Mira, por aquí me comentan, ostras, Manuel Hernández que sobrevivió a una proyección de 95 minutos. Eso No, sí que tiene que ser. a eso lo sé, no, a eso no. Una vez a una pareja le pusieron una de 35 minutos y la familia de la novia estaba súper cabreada de, oye, que tenemos 2 horas de barra libre y hasta que no terminen esto, Claro. no es barra libre. Y les pegó un bajonazo a toda la familia, es cierto, ¿eh? Mira, otra de las cosas que no me gustan de las bodas es cuando se entregan muchos regalos, ¿no? Plato, regalo, plato, regalo, plato, regalo. Y se alarga tanto que la gente al que le está dando el regalo, guay, pero a los 200 invitados más que tienes están como otra vez, ¿no? Es como que se Sí. alarga mucho. Entonces, si me está viendo alguna novia, le diría que ese momento, madres, abuelas, gente más cercana, guay, pero que al final, si hay muchos muchísimos regalos, parece más como una gincana más que y la gente se Sí. termina cansando un poco. Pero Sí, yo bueno. estoy de acuerdo contigo. El tema de los regalos, que luego sí que es verdad, y los novios siempre lo hacen pues con buena intención y tal, pero no se dan cuenta de que a veces lo que tú dices, ¿no? Que antes de empezar los regalos está animada con ganas de fiesta, y cuando acaban los regalos ya están con el bajonazo y ya están un poco más ahí como, pues eso, ya sin ganas. En el momento de los regalos a veces se hace Claro, bastante. ellos se casan una vez en la vida y no controlan un poco. Nosotros lo vemos todos los fines de semana y sí que para mí sería un consejo de darles, de no os alarguéis tanto con los tantos regalos, hacer a gente más puntual, pero hacerlo todo pues durante el postre o algo así, pero no paréis cada plato para un Claro. regalo porque se hace muy largo y a la gente no, yo creo que no gusta a todos los demás invitados. Habrá No. quien sí, ¿eh? Como a mí que me gustan las proyecciones y hay mucha gente a la que no, pero bueno. Sí, a ver, el tema de regalos y también, pues eso, ¿no? Cuando haces, pues, tienes 15 o así, que también ya no se hacen tan emotivos. Claro, si hay dos o tres, pues está la abuela. A mí sí que si son dos o Sí. tres, cuatro, que son los más cercanos, que también son más emotivos, ¿no? Eso sí que son divertidos y buenos para fotografiar, pero claro, eso cuando ya llevan 12 y que luego tampoco se hace tan bonito, ¿no? Porque ya es como que ya ves a los novios que en verdad están diciendo, vale, hemos liado haciendo 12 regalos o 13 y van como más por faena. Pero sí, yo creo que eso, el tema de regalos es una cosa que quizá. No sé cómo lo ves tú, pero tú orientas a los novios en este tema, ¿se dan algunos tips o simplemente dejas que vayan haciendo ellos? Bueno, generalmente cuando tengo una reunión aquí con ellos, porque yo cuando se ponen en contacto conmigo, lo primero que hago es mandarles el presupuesto. Entonces, ya si vienen a hablar conmigo, a mi despacho, a mi estudio, es o bien porque me quieren contratar o bien porque están entre yo y otro fotógrafo, ¿no? Están tanteando. Entonces, cuando vienen aquí, hablamos casi de todo, de la boda, menos de mis fotos, ¿eh?
yo les enseño un poco cómo trabajo, cómo les voy a entregar el trabajo y demás, pero al final o sea, hablamos más sobre la boda, sobre, pues yo le digo a la novia, ¿y dónde te has mirado el vestido? ¿Y dónde? Porque yo soy muy cotilla, pero es que además me gusta mucho, es que me encanta este sector, entonces le pregunto, ¿por dónde te has comprado el vestido? ¿O dónde te vas a peinar? Ay, pues conozco a esta maquilladora, tal. No sé, sí que les doy algunos consejos. Y lo que te digo de los regalos, yo creo que en alguna ocasión sí que se lo he dicho a los novios, no hagáis lo de los regalos tan extensos o el tema de las fotos de familia, ¿no? En plan de, en vez de poneros así como dos monigotes y que venga toda la familia, haceros esas fotos con vuestra familia más cercana, con los padres y los abuelos, y ya con los amigos durante el cóctel vais juntitos a los grupitos del cóctel y ahí os voy haciendo las fotos de familia, porque si no se os va a hacer... Claro, Pero claro. sí, la verdad es que al final es una charla amena cuando vienen aquí a hablar conmigo y ya pues o vienen a firmar o vienen a pensárselo porque están comparándome Ya con... están. Y ahora con el tema del COVID, que estás, las reuniones las cambia alguna forma de trabajar o ya siempre lo hacías igual, has añadido videollamadas o cómo trabajas esta. Con algunos novios sí que he hecho videollamada, pero porque tengo algunos novios que aunque sean de por aquí, viven y trabajan en Madrid o cosas así, sí que he hecho alguna videollamada. Pero si no, otros ya han venido, pues cuando han podido ya venir desplazarse, han venido con las mascarillas. Y aquí hemos tenido la reunión con las mascarillas y demás. Ya digo que yo no tengo una tienda, tengo un estudio y la gente ya me llamaba para tener cita conmigo, con lo cual cita previa, yo siempre he tenido cita previa. Así que... Claro. No he cambiado nada más que en la entrada tengo un hidrogel y la mascarilla. Y ya sé, cuando vienen, pues así lo hago. Bueno, genial. Vale, a ver, ya para acabar, quería enseñaros un poquito también su Instagram, que aquí en la descripción os dejaré tanto su Instagram como su web, que la verdad es que tiene unos trabajos increíbles. Y no sé si querías comentar alguna cosita más o querías aportar algo más, Lorena. Pues no sé, la verdad es que he estado pensando mucho en esta charla, en cómo iba a ir, pero la verdad es que ha sido muy amena y me ha gustado mucho, así que pensaba que iba a estar más nerviosa porque no sabía qué podía decir o qué podía aportar de mi trabajo, pero bueno, si alguien le ha aportado o le ha inspirado en algo, pues bienvenido sea. Hombre, seguro que sí, seguro que sí. Pues entonces, mira, dejaremos ya en la descripción, dejaremos tanto el enlace de Instagram como su web. Si queréis comentarle algo, pues aquí tenéis su Instagram, ¿vale? Y que muchísimas gracias, Lorena, por haber estado aquí. Ha sido un placer. Nada, gracias a Y ti. eso, muchísimas gracias, ¿vale? Un súper abrazo. Bueno, sí. Vale, chao. Vale, gracias, adiós. Adiós.